En las cercanías de El Bobadal, en el departamento Jiménez, se encuentra San Félix, un pueblo conocido por su pasado afrodescendiente. Este territorio ubicado en la región noroeste de Santiago del Estero retrata una historia común a muchos pueblos americanos, los orígenes de los pueblos en base a la esclavitud negra. Tras siglos de historia marcados por la tradición oral, los sanfeleños lograron preservar sus conocimientos ancestrales y su identidad, frente a lo cual su espacio cultural convive con una constante amenaza de extinción. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, hablaremos con miembros de la comunidad sanfeleña, dedicados a la valoración y difusión de su pasado afrodescendiente. Conoceremos parte del patrimonio cultural inmaterial de la cultura afro y escucharemos las historias fundacionales de este pueblo, entre ellas la leyenda del Comeanca. Desde el Instituto de Antropología de la UNCE, el investigador Luis Garay nos cuenta sobre la negritud en Santiago del Estero. Este es un trabajo que se inicia ya hace mucho tiempo, a partir de que integrábamos un equipo de investigación de la UNCE, que lo dirigía José Luis Grosso, en el que nuestro interés fundamental era la idea de deconstruir un poco esta idea de los santiagueños, ¿no? Como un generalizador que nosotros intuíamos que encubría una serie de identidades diversas, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista étnico. Entonces, empezamos a trabajar en ese sentido y a buscar desde el punto de vista histórico toda la documentación que nos permitiera llegar a algún tipo de conclusión acerca de la diversidad cultural, pero también la diversidad étnica en Santiago del Estero. Cuando llega a nuestros oídos, a través de un trabajo que se iniciaba a través de la Subsecretaría de Cultura, ya habíamos trabajado alguna documentación al respecto, que daba cuenta de la importancia de la población de origen africano en Santiago del Estero, producto de la incorporación de la mano de obra esclava que se comercializaba a través de Brasil, que, bueno, es que tuvo presencia en Santiago del Estero los primeros contingentes de esclavos, ¿no? O sea, como fecha inicial podemos citar a finales del siglo XVI, cuando se produce el primer intercambio comercial que lo inicia el obispo Fray de Victoria, que intercambia un cargamento de tejidos, producto del trabajo de los obrajes de paños y batanes que este obispo dirigía, que se cambia por un contingente de 60 esclavos, ¿no? Que no son los primeros que llegan a Santiago del Estero, porque los conquistadores trajeron entre su gente algunos esclavos para su servicio personal. Pero este es el primer contingente de esclavos del que se tiene noticia, que llega a territorio de Santiago del Estero. Casualmente es el día que se elige como para celebrar el Día de la Industria. De ahí, es decir, la presencia de lo africano, de lo negro, como comúnmente se lo define, va a ser permanente durante todo el periodo colonial, aunque después sufre un proceso de invisibilización, ¿no? O sea, prácticamente lo negro desaparece de la historia de Santiago del Estero y mayormente de la historia argentina. Solamente quedan figurando en algunos clichés que
la historia se las ingenió para mostrar cómo, en el caso del 25 de mayo, el negrito que vende empanadas o en algunos actos escolares y demás. Hay mucha información todavía muy dispersa en lo que respecta a documentación del siglo XVIII, fundamentalmente, con respecto a la población negra. Los Borbones se ven en la necesidad, ya a mediados del siglo XVIII, a reorganizar todo este proceso. Producto de eso es el primer o el único censo que se hace por etnias, por raza o por castas, ¿no? Y que curiosamente para Santiago del Estero da un porcentaje muy alto de aquellas castas que están emparentadas con lo afro, que es el 54% para la población de Santiago del Estero. Quizás es un número que está puesto por algunos investigadores en duda, pero da una aproximación del número de la población afro o relacionada o de origen afro en Santiago del Estero. Juan, ¿cuál es la historia de los negros aquí en San Félix? Los negros de San Félix eran esclavos de unos terratenientes de apellido Frío, que dicen tenían varias personas de color negro justamente trabajando en sus tierras y que hacían diversas actividades. Con el tiempo, dos de ellos, Julián y Felipa, se enamoran, entablan una relación y deciden casarse. Estas personas, los Frías, los patrones, cuando conocen esto, deciden regalarle una legua cuadrada en este lugar que nosotros estamos hoy, que es San Félix, ¿no? Le regalan una legua cuadrada, le dan animales, le dan todo y le dicen, bueno, a partir de ahora ustedes son libres y se establecen en este lugar. Y esto es de ustedes. Y tienen varios hijos. Todos, por supuesto, de color negro. Son 9 ellos, una sola mujer. Si ustedes ven el color nuestro, cómo ha ido mutando, le cuento por qué. Por acá pasaba el Camino Real. Teníamos nosotros el Camino Real. Por acá iban gente que estaba en Potosí, Córdoba, y en ese trayecto aparece Félix Alderete. Era un gringo y se enamora justamente de una de las única hija que tenía esta pareja, Julián y Felipe Inamaín, el nombre de estos negros esclavos, marcados, que además decían. Se enamora y se casa, se queda en el lugar. Y por eso es que a veces uno encuentra el color que no está tan definido, aunque hay muchos también todavía se conservan, ¿no? Aquí en San Félix. Esta historia nos fueron contando y más o menos data del 1823, los datos que tenemos, así cuando uno entra a revisar algunos archivos escritos, aparecen ahí estos datos. Con el tiempo, Félix Alderete le va originariamente el nombre era Rosario, el Rosario. Félix, después se llama San Félix, le pone Félix Alderete, que es el que se casa con una de estas negras hija de Julián y Felipe Irabaín. Entonces al casarse, él empieza a comprar a los cuñados las distintas parcelas y le pone el nombre de San Félix, en honor a él, a Félix Alderete. La historia de San Félix es muy particular, como le digo, porque todos somos descendientes de esa pareja de esclavos. Ella supuestamente había venido de Brasil, él dicen que del Congo, y se encuentran en esta familia fría, se enamoran, se casan. Y de ahí viene todo el origen de este pueblo.
Hablar de San Félix en la actualidad es hablar de una marcada presencia o herencia, si se quiere, de la raza negra, ¿no? ¿Cómo comienza a difundirse esta historia? El 2007 me voy hasta Santiago a hacer conocer esta historia. Porque si bien todos lo conocíamos aquí, no se conocía en otro lugar. Tengo la gran suerte de encontrarme con Ana Gómez, periodista que trabajaba en la Subsecretaría de Cultura en ese momento, y me escucha y le digo que esto es rico y sería muy lindo y muy importante que se conozca, porque además de lo que yo les cuento, tiene otros matices mucho más ricos, ¿no? A la semana me llama y a la siguiente semana están llegando con las cámaras para conocer la historia esta de San Félix. Así comenzó todo. Hoy, como decía, ya no solamente se conoce a nivel provincial, se conoce a nivel nacional, ha sido declarado patrimonio cultural, la UNESCO lo declara patrimonio cultural de la humanidad. Hablar de San Félix hoy es hablar de un pueblo de afrodescendientes. O sea, ya queda, está instalado eso, ¿me entiendes? Y a partir de ese momento nos empiezan a visitar distintos medios. Gráfico, después aparece Eñes de Clarín, desde Buenos Aires, aparece a hacer la nota. Periodistas de España nos llaman, interesados en el tema. Bueno, gente de la cultura en general. Gente que también de las distintas provincias llegan a conocer la historia, que son arqueólogos de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Tucumán. Se reciben muchas visitas. San Félix hoy por hoy tiene fiestas hermosas, donde justamente se homenajea de alguna manera al negro y se lo conoce a nivel nacional a nuestro pueblo. Y para recordar algo de los negros tendría que acordarme del tío Estanislao Alderete. Estanislao Alderete fue uno de los que más sabía de esta historia. Yo le voy a contar. Yo haber quedado de 8 años cuando falleció mi papá. Bueno, y mi papá, él falleció en el año 1925 y el 25 de diciembre de la casualidad. Yo lo conozco a todos los viejos. A los dos viejos, a mi abuelo, a mi abuela. Y él conoció a todos mis tíos. Mi tía, debe saber el nombre. Ellos han sido 9. A mis primos, a mi sobrino. Y en términos de que yo solo. Y mi abuelo, ha sido rico. Tenía muchas vacas. Cuando mi papá falleció, nosotros muchos, chicos y grandes, salimos a la cosecha en 2, 3 caballos a pelar caña para que chupemos, para que trabajemos para la tortilla. Nosotros muchos. Mi mamá salió 3, 4 a caballo para truco, que no debe comer. Éramos pobres. Gladys, coméntenos cómo es la vida de las mujeres aquí en San Félix. Y bueno, aquí la vida de la mujer es trabajar en el hogar, preparar la comida para los obreros, para gente que viene de trabajar, hacerle la comida para ellos, que cuida a los chicos. Uno se dedica al trabajo familiar nomás aquí en la casa. La mujer no tiene ningún sueldo, siempre trabajando así. Gladys, ¿qué siente usted de formar parte de una comunidad afrodescendiente? Pienso que siempre lo que no hemos visto, estamos viendo ahora, que nos están tomando mucho en cuenta al pueblo. Recién hemos visto de tantas cosas que están aconteciendo, las fiestas que a veces vienen de la raza que, digamos que nosotros también nos han apoyado, así que vienen de ahí otra gente y hacen sus fiestas en
en el pueblo, digamos. Salustriano, cuénteme cómo es la vida aquí de todos los días. Bueno, aquí la vida es medio dura para vivir. En el campo tiene que pensarlo bien, más por los trabajos. Los trabajos no son como en, digamos, en un pueblo. Aquí es un pueblo muy, digamos, directamente abandonado porque nosotros tenemos pocos recursos de trabajo. Nosotros como obreros golondrinas trabajamos rudamente con la hacha, haciendo postes, por ahí algunas obras que salen de albañilería, pero son raras. Más son los que trabajamos en los montes. Aquí la vida no es fácil. La gente de antes eran más fuertes para el trabajo porque tenían más resistencia a ellos. ¿Por qué? Porque tenían, bueno, de otra, se han criado de otra forma, con otros alimentos, digamos, así, hacían locro, hacían distintas comidas, pero todo a base de maíz. Usted tiene un apellido con historia aquí en San Félix, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esa historia que tiene que ver con el origen familiar, más que nada? Bueno, para el poco conocimiento que tengo yo en estas cosas, porque contar como historia para mí sería algo medio difícil, porque a veces los viejos de antes que teníamos nosotros no nos contaban cómo era la historia de cómo empezaba la familia. Pero a través del tiempo hemos llegado a conocer que hemos tenido descendencia de afro. Claro, porque por esto, todos estos movimientos de culturas, de que han empezado a averiguarse, se ha llegado a ese conocimiento que teníamos descendencia de afro. A través de del alderete principal de Félix Alderete, él se había casado con una señora de que era raza de afra. Y bueno, de ahí empezó la familia, ya digamos, la descendencia. Y bueno, gracias a Dios que hasta ahora estamos en ese sentido de afro. Marta, queremos conversar un poco, charlar, y en la primera pregunta le quería decir, ¿hay apellidos en su familia que hablan de la historia de San Félix? ¿Qué nos puede contar al respecto de esta historia familiar y de la historia de un pueblo también, no? Los primeros que llegaron, había aquí una propiedad, una finca, es decir, que era de Javier Fría. Era un señor que tenía mucha plata y este hombre trajo dos negritos, una negra y un negro, los trajo para tenerlos de esclavos, porque en esa época dice que había esclavitud. Eran esclavos, traían para que los sirvan a ellos. Entonces ellos ya se crecieron, se hicieron grandes y esos dos negros se casaron en el poder de ellos. Entonces, este Javier Fría les regaló, no sé, esta propiedad de esta San Félix, les regaló que le decían el Rosario, le pusieron ellos. Y les dio a estos dos negros que él los ha traído. Entonces, esos negros vinieron aquí cuando se casaron, cuando le dieron aquí. Era una legua cuadrada que les llamaban antes, ¿no? Y hicieron sus casas. Y ahí, de los negros, eso, nace la madre de mi abuelo, Felipe Iriamaín. Nace ella. Y de esa negra, ya, nace mi abuelo. Porque esa negra se casó con un hombre lindo, muy lindo, no era de aquí. Se casa con esta negra que era hija de los negros. Y era lindo, que yo le alcanzaba a conocer a mi bisabuelito. Yo le alcanzaba a conocer. Era un hombre grande, blanco, de ojos
pinto, muy lindo era. Y falleció de 105 años él. Y de ahí nació mi abuelo, ese hombre. Pero este hombre era casado con una hija de una negra. Y ahí nació mi abuelo. Y nacieron como 7 hermanos eran. No eran tan morochos, ¿no? Ellos no eran negro no era. Porque había la cruza de este alderete que vino y se casó con la negra esta que era guerra. Y bueno, después de eso, mi abuelo se casó con una señora que era aquí del Bogadal, que tampoco era de raza negra. Era gente linda, gente blanca. Y ahí nace mi mamá, del final de Rete y de Arbearita Ameliana. Nace mi mamá. Bueno, después vino un español que era mi padre, se casó con mi mamá. Y ahí ya había más cruza. Y de ahí hemos nacido nosotros, después ya se hemos hecho más cruza. Y se va nomás la familia, ¿no? En cambio, los demás, los de aquí, los ellos, todo eso, no han tenido cruza. Siempre se han casado los primos hermanos, o sea, un tío con una sobrina que ha venido a ser una sobrina. Alejada ya, pero eran de la misma raza. No había otra raza ya. Omar, estamos en un lugar muy particular de San Félix, ¿no? Nosotros estamos en el Comeanca, un lugar destinado a preservar la cultura popular, más que nada la cultura de un pueblo de San Félix, un pueblito que está a 140 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Es una casa mitológica, se trata de un mito que hace 180 años ha pasado en este pueblo nuestro, en San Félix. Además está enclavada aquí en el pueblo del Bobadal, porque nosotros anteriormente no teníamos camino, teníamos acceso hacia San Félix. La gente que venía por alguna cosa u otra, darle una mano al pueblo, no se podía llegar porque por los malos caminos. ¿Cuál es la leyenda del Comeanca? Bueno, un cierto día en el pueblo de San Félix amanece un burro con las ancas comidas. Entonces el pueblo no sabía de lo que se trataba. Todos llegaban al animal a mirar. El animal estaba con las orejas apagadas, el cuerpo tembloroso por la fiebre. Y se le veía hasta los órganos, ¿no? Al tercer día, nuevamente el aspaviento, dos burros más. Entonces ahí deciden ellos, los negros, formar grupos armados para descubrir qué era lo que lo atacaba los burros. Entonces, una tarde, cada grupo agarra un burro y lo ata a un costado del camino y lo esperan al supuesto animal. Bueno, en un momento dado es como que emerge de la tierra una sombra y se movía lentamente como una mariposa gigante. Al llegar al burro, es como que se detiene en el animal. El burro pega un quejido y un salto. Entonces esa sombra empieza a chillar y se pierde en la tierra, sin dar tiempo a disparar las armas. Entonces ahí se acercan ellos al animal y ven que ya no tenía el hanca, le había comido. Entonces, como suele ocurrir en el pueblo, siempre hay uno que oficia de brujo. Entonces se comentan lo que han visto y dice, pero es una sombra, no es un animal. Tenía un corte perfecto lo que le ha comido el hanca. Se le veía los órganos al pobre burro. Entonces, este hombre, un negro, dice, mira, dice, yo lo que he estado ahí pensando y lo que veo es únicamente ataca a los animales, a los burros que tienen marca, a los que no tienen, no los toca, no los come. ¿No será que se trata de algún espíritu de nuestro antepasado difunto que eran marcados y exigidos a trabajar de sol a sol para sus amos ricos?
Entonces, a partir de ese momento, en San Félix dejan de marcar los animales a los burros. Pero el Comeanca continúa matando a los animales siempre y cuando los que tenían marca. A los que no tenían, no. Entonces, y hoy por hoy se conoce a los animales por el color del pelo. Nadie marca es como algo sagrado en el pueblo. O sea, y el Comeanca, esa sombra, ese mito, está hecho casa hoy aquí para mantener, para preservar la cultura del pueblo. Joaquín, termina. Ahí, mira para acá. Negro este. Listo. Allá en el verdulero, ese que pone música. ¿De quién? ¿Si es pariente de quién? De Carlos Arturo Juárez. ¿No? Y él está. Bueno, ¿cómo se llama? ¿No quiere salir, no? Bueno, ya no nos molesta. Estamos para hacer la entrevista al Comeanca. Este es. Otro tarjetito. Bueno, guarda las chicas. ¿Cómo estás?